pues vamos a ver un poco la interfaz de funcionamiento de este dispositivo de Western Digital. Entonces, bueno, es a través de navegador web, yo todos los que he probado son compatibles y se accede, pues bueno, de una forma muy sencilla. Admin es el usuario por defecto, administrador, y la contraseña que nosotros hayamos determinado en la configuración. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un pequeño menú. Este es el modo básico, luego existe aquí un modo avanzado que vamos a verlo, porque la verdad es que, bueno, es avanzado pero tampoco es excesivamente avanzado. ¿Qué podemos encontrar? Pues por ejemplo el tema de la contraseña, actualización automática del firmware, apagar el dispositivo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, está la configuración general. Podemos poner el nombre, el tipo de acceso y poco más. Entonces, bueno, vamos a la red. Aquí arriba veis todas las posibilidades. Aquí en red pues se pueden configurar un poco la configuración de la red local, cómo conecta el cliente a la red, el grupo de trabajo y acceso remoto a través de Mionet, este icono de aquí. Y vamos a ir quizá un poco a lo más interesante, que es el almacenamiento. Aquí podemos configurar, por ejemplo, pues los discos que tenemos, el tipo de discos. Aquí nos dice pues que tenemos dos discos de 1,82 teras, que bueno, son 2 teras con ese porcentaje que se pierde. Dice si están en funcionamiento o no. Vamos para atrás y aquí, por ejemplo, tenemos el tema de RAID, la configuración por RAID. Y aquí dice pues que está en Mirror, es decir, RAID 1, y que en realidad el tamaño es de 1,82 teras. ¿Vale? Bueno, esto es muy sencillo de poner en RAID 0, simplemente pulsando aquí arriba, y aquí dice, pues bueno, le pones el tipo de configuración que quieras. Media es para el streaming de audio y de vídeo, pues a través de iTunes y demás. No tiene mucho misterio. Y usuarios es para crear usuarios, que sería esto de aquí. Grupos de usuarios, que lo veremos más tarde. Aquí, por ejemplo, tenemos el usuario administrador y luego el usuario Whisquito. Bueno, es tan sencillo como pulsar aquí, en este pequeño icono, y introducir aquí los datos que queramos. Esto, por ejemplo, sería un grupo de usuario, que es lo que vamos a ver ahora, que es este de aquí. Grupos de usuarios, pues para que todos los usuarios tengan los mismos permisos. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, esto puede ser útil pues para una pequeña empresa en la que queremos que todos los trabajadores tengan los mismos permisos. Y esto es los permisos que se le asignan a cada una de las carpetas. Entonces, pues por ejemplo, tenemos aquí 5 carpetas y podemos editar aquí los permisos que queremos darle a cada usuario, en este caso, o a cada grupo de usuario. ¿Vale? Por ejemplo, aquí decimos que la carpeta Whisquito es una carpeta que únicamente a la que únicamente tiene acceso el usuario Whisquito. En cambio, los usuarios de Sataka, que serían estos de aquí, no tienen ningún acceso. Bueno, es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Y poco más tiene. Vamos a ver ahora el acceso, que se realiza a través de un explorador. Bueno, para terminar ya la configuración esto del estado, pues bueno, aquí se puede ver 4 o 5 parámetros muy sencillos. La versión del software, la fecha actual, el tiempo que lleva el dispositivo en encendido, que bueno, aquí son solo 20 minutos porque lo he encendido hace poco, la dirección IP, el porcentaje de volumen y el tipo de RAID que lleva. Y bueno, ahora vamos a ver el acceso, que se realiza a través de esto. Bueno, esto es Mac, entonces esto es el Finder, el explorador. En Windows es muy parecido. Y pues aquí tenemos en compartido, esto es automáticamente, no se necesitan drivers ni nada, ya lo cojo automáticamente. Y aquí tenemos todos los archivos, pues como si fuese un disco duro más de nuestro ordenador. Entonces, aquí tenemos una copia de seguridad, otra copia de seguridad y demás. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues un par de películas, un juego, una imagen de Ubuntu. Aquí tenemos, pues bueno, no son más que son imágenes y podemos reproducirlas y todo, nada, como si fuese un disco duro de nuestro ordenador. Y poco más, la verdad es que son funciones muy concretas y que no tiene mayor interés. Es como si tuviésemos nuestro ordenador, ¿vale? Si queremos desconectar el dispositivo o conectar como otro usuario, aquí nos pide la información de autentificación, y ahora que estamos como Whisquito podremos hacer esta carpeta. Si os fijáis, antes no dejaba porque ya vimos que no teníamos permisos. Aquí, por ejemplo, tenemos los archivos. Bueno,
No tiene mucho más misterio. Vamos a desconectar el dispositivo y ya estamos. Y eso es todo. Luego aquí tenemos, bueno, un descargador que no es más que como si descargásemos en un navegador, pero desde el otro dispositivo. O sea, no penséis que es algo de peer-to-peer porque estos modelos no tienen. Podemos seleccionar el idioma, pues poco más. Y esta es la interfaz web.